La empresa Valle de Odieta, que es una cooperativa supuestamente, tiene una gran vaquería en Caparroso. Ya sabéis que tenía 3.000, permiso para 3.000 más o menos vacas, y ha aumentado hasta las 7.000 vacas adultas, más el resto de terneras y tal. Con todo eso está ejerciendo una gran presión sobre el medio ambiente para deshacerse de los residuos líquidos que tiene, pues tiene que utilizar grandes superficies de terreno, campos de labor sobre todo, donde echa ese residuo, ¿no? Ese residuo está producido por las deyecciones líquidas y sólidas de las vacas, más otra serie de productos orgánicos que recibe la empresa para hacer su proceso de biometanización. Una vez acabado el proceso de biometanización, la misma cantidad aproximadamente de residuos líquidos que habían entrado tienen que salir, tienen que acabar en algún sitio y acaban esparcidos en campos de labor. Todo eso tiene unas graves consecuencias medioambientales que la empresa dice que va a salvar, que va a arreglar a través de un nuevo proyecto que ha puesto en marcha ahora, que ha puesto a exposición pública, por el cual hará, dice, una depuración de esas aguas. Está mal diseñada y mal elegido, ¿no? Va a ser más pequeña de lo que la empresa necesita. Es muy caro el proyecto, es muy caro tanto hacerlo como mantenerlo en marcha, y por lo tanto creemos que el único interés de toda la empresa es hacer como que hace. La nueva depuradora que quiere poner esta empresa, estamos convencidos de que no va a funcionar nunca, no va a funcionar bien y no va a funcionar, y por lo tanto, de alguna manera creemos que lo hacen simplemente para cumplir el papel, cumplir el expediente, hacer el paripé como que hacen algo. La legislación actual del gobierno del Estado indica que ese tipo de proyectos no son adecuados para nuevas instalaciones, nuevas ganaderías de este tipo, ¿no? de ese tamaño. El Gobierno de Navarra está controlando eso, tiene que controlar eso. De hecho, es el Gobierno de Navarra el que ha puesto a exposición pública este proyecto para que el público en general haga alegaciones y mande las opiniones que tenga. Suponemos que también el Gobierno de Navarra tendrá que hacer un informe a este respecto, y esperemos que ese informe atienda las razones que estamos dando y se dé cuenta de los problemas que va a tener esta empresa, y que por lo tanto no le dé el visto bueno. Thank you.